4, evidentemente porque va a ser una jornada marcada de vuelta por un calor bastante excesivo. Así es que a hidratarse. El estado de salud de estas dos mujeres víctimas de intento de feminicidio. El autor se autoeliminó. Exactamente, él se quitó la vida, ellas continúan peleando por la suya. Cintia Cardoso, ella es la directora general del Hospital Distrital de Limpio. Hola doctora, Amalia y Marcelo te saludan. Buen día, una manera de decir qué terrible lo que les tocó a ustedes allí en Limpio. ¿Y cómo están estas dos mujeres, por favor? Bueno, muchas gracias por la conexión y en realidad que empezamos una semana bastante movida. Ambas mujeres están estables. La madre ya fue trasladada hace más o menos 30 minutos camino a emergencias médicas porque ella tuvo una lesión, el proyectil quedó alojado en el abdomen. Entonces fue como para una cirugía de exploración del abdomen y poder tomar las medidas correctivas necesarias con ella. Pero fue bastante estable dentro de todo. Y la hija, la expareja, digamos, del señor que se autoeliminó, ella está muy bien. Fue una desgracia con suerte en realidad porque ella tiene una herida en la cara. En el arco cigomático viene a ser, ¿verdad? Es más bien un refilón, una herida superficial. ¿En qué zona sería eso, doctora? ¿De la cara? En la cara. ¿Cuándo la cara, acá el rostro, el hueso acá del rostro, de la mejilla. Ya. ¿Qué calibre? ¿Se puede tener la determinación del calibre, doctora, o de por ahí de eso? ¿No tenés todavía conocimiento? No, eso no te podría decir yo porque tendría que extraerse el proyectil del abdomen de la señora, ¿verdad? Por supuesto, como el de la chica fue una herida superficial, no tenemos el proyectil nosotros, eso habrá quedado ahí en el lugar del hecho. Ahora, con respecto a esa herida en el rostro, doctora, ¿esa bala va a ser extraída o cómo es? No, eso fue un refilón. Ella no tiene heridas penetrantes, digamos, sino más bien es como una línea en el rostro. Sí. Doctora, qué terrible este tipo de casos y más que nada, más allá del estado médico clínico, que por suerte ahora ya es estable y con tendencia a mejorar, estamos hablando de un extremo caso de violencia de vuelta. ¿Ustedes reciben frecuentemente a mujeres que son víctimas de golpes, de maltratos en sus casas? Sí. En realidad que lastimosamente sí es una epidemia que tenemos, yo podría llamarlo así porque vemos bastante a menudo, inclusive en nuestro departamento de psicología, hace unos años ya, un poco antes que haya venido, ya habrá sido 2018, creó un servicio que se llama GADVI, que es un grupo de autoayuda a personas víctimas o que vivencian la violencia intrafamiliar. Porque no solamente en este caso, no solamente la madre y la hija, sino que todo el resto de la familia queda afectada. O en el caso de mujeres golpeadas o maltratadas, generalmente es delante de los hijos. Entonces está trabajando tanto con la afectada como con sus familiares. Pero prácticamente hay veces que estamos sobrepasados, no podemos dar turno suficiente, más los otros casos psicológicos, ¿verdad? No podemos dar atención suficiente, aunque estamos atendiendo sábado inclusive, porque recibimos por orden de fiscalía o por orden judicial para el seguimiento de estas pacientes. Inclusive ya se está trabajando con los victimarios. Entonces yo creo que es algo que nosotros como salud pública, con la Policía Nacional, con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio de la Niñez, probablemente debamos crear una forma de trabajo en conjunto. Inclusive las psicólogas están dando charlas ya en los colegios, todo el año pasado se hizo, para hablar de la violencia en el noviazgo, porque creemos nosotros que ya a temprana edad empiezan ya los problemas dentro del noviazgo y los jóvenes tienen que empezar a entender y poder manejar esta situación. No, es muy interesante la política realmente, doctora, pero lastimosamente hasta ahora lo que se está haciendo evidentemente
no es suficiente. Y lo que más a mí me llama la atención, y creo que Amalia va a considerar también lo mismo, es que si bien la ley te marca una pena bastante dura, como que al violento, al posible feminicida, esto no le importa. Hoy en día él decide acabar con su vida como para que la situación termine allí. Es decir, no solamente no tiene valor por su propia vida, ni mucho menos la de su ser querido, de su prójimo, por llamarlo de alguna forma. Sí, así mismo. El respeto a la vida se ha perdido completamente, y también yo creo que tenemos que ser más exigentes en el control y los permisos de portación de armas. Obviamente es muy fácil conseguir tanto la arma como los proyectiles, entonces es muy fácil llegar a esto, ¿verdad? Pues es muy diferente cuando, bueno, con golpes de puño. Entonces, aparte de que probablemente no llegue a ponerse en riesgo la vida, todo dependiendo también de la intensidad del golpe, pero el tema de armas de fuego, la facilidad para la compra, el tráfico interno que hay, por lo visto, yo creo que es algo que el Ministerio del Interior con la Policía Nacional tenemos que ser más duros en ese aspecto. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. No, gracias a ustedes. Y también un detalle más, ¿verdad? Sí. Los juzgados de paz, donde se hacen las denuncias, son muy lentos. Y cuando uno va y pide, por ejemplo, protección o medida de restricción, tienen tiempo límite, y pasado ese tiempo límite te piden que haya un nuevo caso para poder darte otra vez la orden de restricción. O sea que se está poniendo en riesgo la vida de las víctimas, y puedo hablar con conocimiento de causa porque a mí inclusive me pidieron que un nuevo caso, tiene que haber un nuevo hecho, o sea que esperan que te vuelvan a violentar para dar una orden de restricción. O sea que hay muchas lagunas también en nuestro código. Sí, doctora, es una verdadera pena, realmente terrible este tipo de casos. Te enviamos desde acá mucha fuerza ante este tipo de situaciones también que te tocan vivir muy de cerca, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias y a las órdenes. Hasta luego, la doctora Cintia Cardoso, directora general del Hospital del Limpio.